polo que vemos hoxe, xa non falta moito pa completar así o máis básico que queremos levar. Despois vamos contigo. Non se traballa o campo como se traballaba, non? Ou se traballa. Antes que traballaba a xente sin gañar nada, por iso tiño os campos tan limpiños, que se cultivaba, que se semeaba. Bueno, pues sembraban trigo, cebada. Veo. De todo clase de cereal. De cereal, sí. Sembraba. Bueno, nas fincas grandes. E nas pequenas tamén, porque se me acuerdo que o meu pai traballaba, pero os ricos le daban a terra máis ruín, os praves, e eles le labraban as terras boas. Claro. Nos cerros, le daban as terras máis. E bueno, era día sembrando, e aí iban tirando, como cara que podían. Pero sí, se sembraba. Entón era sobre todo cereal. E aparte que luego, había aceitunas... Luego salas hortas, pues a xente sembraban de todo, patatas. No, patatas, garbanzos. Claro, de todo. De todo. Tomates, pimentos. Sí. Juanito la ten sembrando na horta. Que está, que con tanto choven y tanto... Madre. Pa xorta non é nada boa. Agua é boa, pero... Pero tanto, o que é de máis non presta. Claro. Sobre todo pa esta altura do ano, non? Home, que xa é máis un... Urgón, e se le mete na planta, ese bichinho negros, chiquinino, e dan cabo das plantas. E se pudre, claro, as raíces. Si, sí, esta auga de maio é complicada. Pa ali en Galicia non, porque pa nos é normal, claro. Os cultivos xa son... Claro. Están... Cando fomos nos? Por agosto foi que fomos a Galicia. A Galicia non. Agosto? Non, no, agosto non. Non sei cando foi, foi tamén chovía que... Mayo. Mayo, mayo, mayo. Fomos a Galicia. Estaba pensando, tamén hai producción de, como chaman aquí, corcha. Sí, tamén. Agora empeza. E a árbore que dá a corcha? Alcornoque. E a árbore que dá as boletas? Enciña. Como é? Enciña. Enciña. Unha enciña. Unha enciña. Non é enciñeira, como falamos. Ah, enciñeira, non, é unha enciña. Vale, vale, vale. Esta fruta? Sí, é unha manzón. Unha manzón. Manzaneiro. 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 Vale. E outra? Esta? Laranxeiro. E cando tiramos esa casca da laranxa que ten así como unhas partes que se poden separar, como chama? A camisa. No. Sí, as partiñas, as partes que ten dentro. Os gamóns, le chamo en portugués os gachos, non? Pero aquí en Ferreira. Non, gamóns. Gamóns. Un gamón? Un gamón. Un gamón da laranxa. Moi ben. Tenho aquí outra frutinha. Son todas así tamén das máis comuns. As cirexas. E o que ten dentro, que é a semente dela? O carozo. Vale. Si é aceitona e carozo tamén? O carozo da aceitona. Vale. É dunha melancía, por exemplo? Melancía. Pibita. Aí a sementinha xa é... A pibita. É dunha uva? A da uva, non sei, carozo... Carozo igual. Non sei, o que se chame de outra maneira. Vale, vale, non... Ou os pipos tamén, as pipas da... Os pipos da uva. Vale. A castaña. Castaña. E o árbol? Castañeiro. Castaño. Castaño, castañeiro. Este aquí? Este é un nogal. O árbol é un nogal, dice o manoz. Vale. Nogal. Non se di noceira ou nogueira. Nogal. Vale. Moi ben. E cando... Bueno, e a árbore da aceitona? Olivera. Vale, me faltou por preguntar. Cando se corta unha rama dunha árbore para colocar noutra? Para insertar. Insertar. Moi ben. Falta pouca cousa xa. Por exemplo. Esta ovelliña aquí está comendo que? Herba. Está comendo herba, claro. E no medio da herba crecen unhas... Unhas flores, eran galanitos. 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 Galanitos, moi ben. Amarelos. Galanitos, hai nos brancos tamén, non? Sí. Moi ben. Teño por aquí unha cousa que se usa... Hai brancos, pero ese non... Isto, o verde... Sí. É musgo. Musgo. Dicía, sí que os hai brancos, pero... Pero son ruins, ese brancos. Ah, pois os amarelos tamén non son nada, non? Non, pero os brancos, esa margaza, se chama margaza, e se son amargan e te pican os ollos e as agarras.
Y las agarras y te vas con más untada de kilo. O sallo te pica. Yo, las amarelas son. Las amarelas has cambiado o ganado, ¿no? No sé. Sí. Yo creo que sí. ¿Y eso qué? Ah, eso son tortullos. Tortullos, sí. Que agrae una clase de tortullos, no sé. Eso me que conozco. Sí, hay quien distingue, sí. Yo no os conozco tampoco. No, tampoco. Esta planta que tiene un cheiro así. Ah, hay muy topa de arriba. Aguardente. 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 Sí, señor. Saba aguardente. Después tengo aquí otra que, por lo que me contaron otros vecinos, no se da. Pero dase por ahí para abajo, por Valencia y por ahí. Esto es helechos. Helechos. Sí. ¿En Ferrereño tiene algún nombre específico? Helecho. Helecho, vale. Esta ya está en flores y todo. ¿Esta que pica? Estos son artigons. Os artigons, pues anda caminando. Artigons, sí. ¿E unso sería un? Un artigón. Y si hay mucho, pues os artigons. Vale, muy bien. Muy bien. ¿E esta? ¿Qué bota esas florines amarelas? Esta retama. Retama. Muy bien. As uvas. Un racimo de uvas. ¿E o a planta que da? ¿As uvas? A parra. Parra. Non se usa videira nin de parra. A parra. Vale. Muy bien, muy bien. Somos buenas alumnas. Pues, vamos. Excelentes. No, son buenos profesores. No fuera más. Razón Fernando. Y qué profesor. Ay, muy. Soy así para acabar. Porque una cosa que normalmente, tradicionalmente, más de mujeres. ¿Cómo se hacía el pan? Amasar. En la casa, sí. La farina de trigo. Entonces se amasaba y tenías un pan de formento, una levadura, ¿no? Que era, desaban, a mujeres cuando amasaban, desaban un pan entero de maza, a desaban a fermentar, y a desaban que aquel pan tenían para la semana siguiente volver a amasar, y de allí cortaban y dietaban a farina, luego le dietaban agua quente, y allí amasaban a farina, y hacía un pan. Se levaba a maza o forno, me parece. Y allí torneaba. Con torno. Sí, pero creo que tenía torno, creo que en no. En el forno. Porque llamó y ofrecía allí el pan y día un forno que había allí de. Y no había para tornear. No, oh, qué va. Bueno, pues estaba en el campo y no fue. Bueno, a maza amasaba. Sí, pero no había, no tenía, llamó y por qué diate. Tamoy que podíate, era sentido a que tengo. Vamos a ver, pero si era un forno, era un forno que había feito ali no campo, numa finca y claro, ali. Claro. Y a la diaria que supon. No, pero aquí había forno en la taona. Ya, sí. Ya me íbamos a taona, yo decía cuela porque me gustaba la cachapa. Y luego también sugaba cotorno. Sugaba cotorno y me gustaba. Metía mazalina entre los dos rodillos. Claro, ya torneando. Yo he visto la osa de allí, que ya está bien torneada, pues a saca de allí y haces eso, vas cortando un kilo de maza, lo que tú quisieras hacerlo, y lo hacías. Hacías el pavo, el agua, a cocerlo. ¿Te daban así algún corte, algún? Sí. Había gente que tenía un ciná, por ejemplo, una tagüiña con púas, y iban marcando cada pan, iban poniendo una marca. Otros tenían otra cosa, otros tenían un nombre de ellas, también marcado en un sitio y se lo puñan. Y luego pavo cortaba así, era redondo, a cuatro esquinas. Los cantiños, a mí que me gustaban los cantiños, así, fíjate. Porque quedaban terradillas, ¿no? Cortaba, sí, está muy bueno, así, y bueno, ahora se hace más pavo de muchas maneras, porque se hace un pavo, lo tienen congelado, luego meten en el forno, corre que te corre, y eso no es lo mismo. No es, no es. O sea, no es nada. No es. Estamos brandiños, estamos quintiños, estamos bons, pero o día siguiente está duro como un leño. No, às veces, o mismo día por la noche, xa non vale moito. Xa non vale moito, de verdade. Pues, sabes, cuando metes o pan no microondas, que co sacas corriendo, como no toco más corriendo, se queda como una pedra, vamos, sí, duro con duro. Sí, que verdade, sí. E cando facían o pan, aproveitaban para cocer así alguna outra cousa, bicas, bolas ou. Bueno, eso, viscas que zambolos o. Claro, sí, no sé. Serán doces. Además de pan, ¿facían otros tipos de pan, así más plano, otro tipo de cosas? Ah, bueno, la misma maza. Sí, la misma maza, pues ya facían así
ostendía un poco, ¿no? Hacía, y luego también daba un corte, sí, también. Y luego también se hacía otra cosa, yo me acuerdo cuando ella me llamaba, agarraba un trozo de maza y ascendía. Y hacía esa cina, 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 hasta que se hacía longa. Y luego le hacía esa cina, había enroscando, una para acá y otra para allá, hacía cina, 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 hasta que quedaban sueltas las dos roscas. Y le llamábamos una pinera. Una pinera de pinera a fariña, de bazale o farelo. Y hacíamos así para comer las cachapas. Sí, era lo que se podía hacer. Una cosa un poquito especial, ¿no? Claro, para los nenos, claro. Para los niños. También se hacían las matancias, también se hacían las tortas de chicharrón, le llamaban. Terretes a mantegas. Y con eso. Y aquello que queda de frisí, aquellas cosas que faltan de haber frito, de haber derretido manteca, pues con el mismo pan, con la misma maza de pan, o amasaban todo junto aquello y se hacían unas tortas. Y esas sí que estaban buenas. Que las hacen también ahora, pero que no son como las que hacíamos antes. Las hacen, pero le dejan azúcar y le dejan muchas cosas. Y antes era nada más a manteca y a maza, nada más. Ahí no había más nada, ni azúcar ni nada. Y estaban buenísimas. Sí, señor. Muy buenas. Uh-huh. Aparte de fora do pan, que queda así más duriña, ¿cómo lo chamaban? ¿Que quedara más dura? Sí, aparte de fora. A codia. A codia. ¿Y de dentro? O miolo. O miolo. Vale. Pues muy bien. Muy bien. Ya. ¿Ya se acabó? Yo creo que ya. Sí, ahora ya.